Rocío Hernández, camiseta número 9, Sofía Cortés, con la 10, Ignacia Jara, con la número 11, Estefanía Guzmán, número 12, Fernanda Olivares, con la número 13, Josefa Villador, con la número 14, Antonia Media, con la 15, Fernanda Ayala, con la 17, Antonella Gano, con la número 21, y en el local, Boston College, con la número 1, Josefa Jiménez, con la número 3, Florencia Bravo, con la número 4, Sofía Muñoz, número 7, capitana Antonia Auri,
Yuk. Yuk. Muy buenos días. Bienvenidos al canal de YouTube Ram Basket Fem, donde va a ser transmitido el partido de la final de la Copa de Oro correspondiente a la categoría sub 13. Esto por el campeonato de la Asociación Femenina de Básquetbol de Santiago. Estamos cuando ya son las 11:51 minutos, a menos de 2 minutos de iniciar lo que será el partido entre la final de Boston College y New Crusaders. Ya vemos a ambos equipos preparando la estrategia, dando instrucciones a las jugadoras que entrarán a la cancha. Esperamos tener un espectáculo a la altura de lo que corresponde una final. Ya queda solamente un minuto para dar inicio. Damos un repaso de lo que vendrá siendo este partido. Se enfrenta New Crusaders contra Boston College en la cancha de las Águilas de Maipú. Recordar que la semana pasada se jugaron las semifinales, donde tuvimos enfrentando por un lado al equipo de New Crusaders contra Sergio Chepi, donde salió victorioso el conjunto de Valparaíso. Destacar a jugadoras como Sofía Cortés, Ignacia Jara, Stephanie Guzmán, quienes destacaron, quienes brillaron en el conjunto que hoy viste de verde, el equipo de la quinta región. Stephanie Guzmán, buen baluarte, lo mismo que Ignacia Jara. Un equipo dirigido por Rodrigo La Rivera, que ha hecho una campaña excepcional, donde solamente ha perdido un partido en toda la fase regular. Misma situación que estamos viviendo con Boston College, quien la semana pasada enfrentó a Brisas en la semifinal de la Copa de Oro, donde podemos destacar a jugadoras como Florence, como Sofía Muñoz, Antonia Auri, Josefa Jiménez, la Jovidal, equipo dirigido por Camilo Marchand, donde derrotaron al conjunto de Brisas aquí en el recinto de las Águilas. Estos equipos se enfrentaron dos veces en la rueda regular, donde vimos una victoria para New Crusaders en el gimnasio de las Águilas de Maipú, derrotando al conjunto local por solo un punto de diferencia, mientras que en la segunda vuelta, cuando ambos equipos se enfrentaron en Valparaíso, vimos un partido un poco más dispar, con una ventaja un poco más amplia para las Águilas de Maipú, donde ganaron de visita al conjunto de Valparaíso. Damos inicio ya al partido. Se viene al ataque Boston College, viene la Marty Saez hasta el aro, falla en el intento. Pelote que ahora tiene Ignacia Jara para el conjunto de New Crusaders. Salía rápida con su compañera Francisca Pizarro, se le escapa el balón de las manos y tenemos juego para Boston College. Del costado, la Jostimen sale jugando con la Anto Auri, se viene sola hasta el aro, la Anto viene con una marca, viene con la marca, la Anto Auri se frena, intenta el doble de corta distancia, la pelota que no quiere entrar, rebote de la Juliet Palavicino, se viene ahora la Vale Guevara, intenta de dos, falla en el tiro, sigue con la posición Boston College, viene la Jostimen, intenta desde tres, rebote para Marty Saez, mantiene el balón Boston, 0-0 el marcador. Jiménez con el balón, Auri va a buscar la penetración, choca con la jugadora, quedan cuatro para el tiro, se acaba la posición para Boston, el sexto acá, se termina la posición, pérdida de Boston College. Viene ahora el ataque para el conjunto de Valparaíso, New Crusader. Va a sacar del costado, se viene el ataque, la jugadora número 14, Antonia Mella. Mella con el balón, marcada por la Vale Guevara. Se le escapa el balón de las manos, robo por parte de la Jos Jiménez, si viene hasta el aro, le pincha el balón, el jugador Ignacio Jara recupera el balón, New Crusaders hasta la mitad de la cancha, se va a meter hasta el aro, se le escapa el balón de las manos, hay pelea de balón ahí en la zona pintada, balón para New Crusaders, balón dividido, pelota para New,
saca del costado a Newt Seidel, pincha el balón. Jiménez. Estamos transmitiendo este partido en vivo. La gran final de la Copa de Oro. Categoría sub-13, Boston College versus New Crusaders. De derecha a izquierda ataca el conjunto amarillo, las Águilas de Maipú. De izquierda a derecha lo hace la visita, New Crusaders vestidos de verde. Pincha la pelota a la marca, pero igual se hace con el balón, va a llegar hasta el aro, busca la penetración. Falla en el intento de la bandeja, ahora sale jugando la Ignacia Jara, la chica de New Crusaders. Busca media, Pizarro hasta el aro, Pizarro va a llegar hasta el aro. Y tenemos los dos primeros puntos del partido. Francisca Pizarro anota los dos primeros puntos de este partido. Se pone en ventaja el conjunto de Valparaíso. 2-0 el marcador, 8 minutos por jugar de este primer cuarto de partido. Saez con el balón. Saez que cruza la mitad de la cancha, se le queda el balón atrás a Saez. Busca el corte por Jiménez. Auri con el balón. Guevara, se escapa el balón. Mantiene la posición. Julet para Vicino, va hasta el aro. Y el balón que no quiere entrar. Viene ahora nuevamente el ataque rápido por parte de Pizarro, va a llegar hasta el aro y llega Palavicino, la marca, buena marca de Palavicino, el rebote se lo hace, Jiménez, que pasa la mitad de la cancha, pasa 1, 2, 3, 4, jugadores, llega hasta el aro y tenemos los primeros 2 puntos para Boston College. 2 puntos para los dos, Jiménez empata el partido, 2-2 el marcador. Se viene ahora el ataque nuevamente New Crusaders, el equipo de Valparaíso con Antonia Mella, Jara con el balón. Cara va a buscar la penetración, buen cierre por parte de Guevara y le cobran falta a la José Jiménez. José Jiménez y su primera falta. Cara con su primer tiro libre. Sigue moviendo con Pizarro. Pizarro busca la rotación, buena finta, se va hasta el área, se le escapa el balón de las manos. Hay un enredo entre las dos jugadoras tenidas. Jara nuevamente a buscar la rotación, encuentra a Pizarro. Encontraba a su compañera, pero el tiempo se había acabado. Recordemos que el marcador está 3-2 a favor del Alice. Se sienten los nervios acá desde la caseta. Cuarto de estimación, inician los ataques, se viene Julieta hasta el aro, penetraba sola la línea, había hecho un buen corte a la chica Palavicino, se le escapa el balón de las manos y se viene ahora el ataque por parte de New Crusaders. Se cae la chica Pizarro, pierde el balón. Buen corte por parte de la Marti Sáez, se va a venir hasta el aro. Falla nuevamente la Marti Sáez, vuelve a errar en una bandeja. Robo de balón, se viene Sáez. Jiménez ahora con el balón, tenemos doble para Jiménez, doble punto para Jiménez. Punto de Jiménez, la José Jiménez. José Jiménez que anota el punto y tiene la opción de un triple a la antigua. Jiménez con el tiro libre falla en el intento, 4-3 el marcador. Viene el ataque por parte del equipo de New Crusaders. Es Fernando Olivares con el balón. La juega con su compañera. Gracias Jara. Buen dribble de Maracha Jara. A la salida por parte de la Jiménez. Jiménez con el balón. La número uno de Boston College. Va a buscar la penetración. Encuentra para Palavicino. Palavicino que intenta la bandeja. El tiro de mediana distancia. Falla en el tiro. Sale jugando ahora Pizarro para el equipo de New Crusaders, pierde el balón, se viene Guevara, Guevara entre dos, Guevara entre tres, se encuentra Saez, Saez con el tiro de mediana distancia, falla también en el tiro, rebote para Guevara, para Vicino, sola en la pintura, sola, sola, bajo el aro, va a fallar, allí. Y
Y ahora teníamos el tiro de tres de las dos Jiménez, también falla en el intento. Y viene ahora el contragolpe por parte de News. Pizarro con el balón. Pizarro que va a buscar la penetración, marcada por la Anto Auri. Jiménez con el balón, perdón, Jara con el balón, marcada por Jiménez. Tiene la penetración de Jara, busca el tiro de dos. Y tenemos doble para New Crusaders. Pierde el balón Boston College, se le va de la cancha. 5-4 el marcador, quedan 5-25 por jugar. Viene Jara con el balón. A la demostración Jara. Llega hasta el aro, le cometen la infracción. Hay dos tiros libres para el elenco de Valparaíso, las chicas de verde. Le cobran a la jugadora número 9. Jara anotando 1-2, ahora tiene un intento de larga distancia. Viene con el balón ahora a Marti Sáez. Auri que pasa, Auri que mete un pase largo, llega Sáez. Jiménez va a intentar desde 3. Falla en el intento, se viene el contragolpe por parte de New. Jara con el balón ahora. Está a buscar la penetración, está marcada. La Marti Sáez juega con su compañera Antonia Mella. Jiménez con el rebote. Salida rápida para Auri. Auri para Sáez. Sáez que se topa con la defensa. Ahora sí, Auri va a buscar la penetración. Le cometen la infracción a la chica Auri. Y tenemos saque desde abajo. Falta de la número 10, Ignacia Jara. Hay minuto de las bancas, se van las chicas para las instrucciones. 6-3 el marcador cuando quedan 4-3 por jugar. Viene la salida por parte de Boston College. 5 segundos se demora la jugadora. Viene ahora la defensa por parte de Boston College.
sale jugando el equipo de New Crusaders, era Mella con el balón, intentaba jugar con Jara, se le escapa el balón de las manos y ahora sí, es la jugadora Jiménez. Busca la penetración, encuentra a la Marti Sáez sola. El área y Jiménez lo puede para dos goles. A sacar desde abajo ahora del elenco de New Crusaders. Viene Mella con el balón. Mella va a buscar a Jara. Recordar que el partido está 6-6. Viene ahora Lanto Auri con un contragolpe rápido y un ataque veloz por parte de Boston College. Falla en la bandeja. Juliet, que peleaba el rebote, se la pinchen y tenemos juego desde abajo para Boston College. Juega desde abajo Guevara para la Marti Sáez. Le cometen la infracción. Vamos a tener dos tiros libres. Se va a parar en la línea de los suspiros la Marti Sáez. Y tiene la opción de pasar arriba en el marcador Boston College por primera vez en el partido. 6-6 el partido. Viene el primer intento la Marti Sáez. Queda un poco corta. Con la segunda oportunidad ahora la Marti. La Marti con el tiro libre. Falla la segunda, intento también, 0-2 para la Marti. Va a buscar la penetración, intenta pasar entre dos, le comete la infracción, va a sacar desde abajo Boston College. Recordar que se está jugando la final de la Copa de Oro entre New Crusaders y Boston College, categoría sub-13, esto por la competencia de la Asociación Femenina de Básquetbol de Santiago. Jiménez con el balón. Jiménez va a buscar la penetración, pasa entre dos, le comete la infracción, hay doble y falta. Vale el punto, pero le cobran falta de ataque a Jiménez, segunda falta en el partido de la Jo. Vale el punto, pero saca desde abajo New Crusaders. Hay minuto por parte de la banca del conjunto visitante. Nos vamos para las instrucciones de ambos elencos. Vuelven las chicas a la cancha. Primer cuarto, de este partido emocionante. 30-20 por jugar. 8-6 el marcador. Arriba Boston College, arriba el local. Va a sacar desde abajo el conjunto de New Crusaders. Viene Jara con el balón. Jara marcada por la Jiménez. Pero el ataque. Parte de las chicas de Verde, intentaban un doble largo, no resulta. Pizarro tenía el balón junto a Auri. Se cobra. Balón dividido, salto, va a jugar Boston desde abajo. Va a sacar Jiménez. Jiménez que intenta tocar con su compañera Auri.
se equivocan, no se entienden las chicas. Balón perdido, viene ahora el ataque por parte de Jules Crusader. Buena defensa por parte de Boston, no está dejando jugar el equipo de verde, no lo está dejando salir. Está complicando el ataque, la jugada preparada por parte del equipo de verde. Resulta, logran salir, logran jugar, viene al ataque. La chica número 8 del elenco de verde ha sido Belmar, intentaba atacar, va a buscar el tiro de 3, ¿no? Una cinta, encuentra Pizarro, se mete en la pintura. Vuelven a cobrar balón dividido, se acababa los 24 minutos. Quedan 2 segundos con el digital, 2 segundos para que termine la posesión de New Crusader. Intenta el tiro rápido, largo, se acaba el tiempo, se acaban los segundos, se acaba la posesión. 2 con 48 por jugar en este primer cuarto y va a sacar Boston College del costado. Ahora el ataque, el conjunto amarillo, las águilas de Maipú, Martina está este paso, se mete hasta el aro, la empujaban, se veía un empujón desde acá arriba por parte de Pizarro, el árbitro no lo consiguiera, se le escapa el balón entonces a la Marti Sáez y tenemos ataque para New Crusader. New con el balón, Jara con la pelota, tiene que pasar la mitad de la cancha, Jara cruza la mitad, cruza la zona donde nace el partido. Sáez que roba el balón, sale jugando con Jiménez. Jiménez que se metía, estaba contra Jara. Sale contra Dátitro, cae la jugadora y ahora se viene el ataque de Nils. Buen robo en la gala que vamos, está sola la Jiménez. Tenemos sola la Jiménez, vamos a tener dos para dos. Sale Jiménez, sale a bajo el aro. Sale Juliet también bajo el aro. Increíble lo que acaba de errar Boston College. Tenía la opción de ponerse en ventaja, de sacar 4 puntos en este primer cuarto. Se nota el nervio de las pequeñas. Viene ahora el ataque Juliet. Juliet con el balón. Juliet que va a intentar desde larga distancia, desde 3. Se equivoca para Cristina, se equivoca Juliet. Ahora el ataque por parte de New, se metió el jugo, ahora era Antonia Mella quien intentaba ir al aro, pierde el balón, ahora nuevamente la Vare Guevara, que recupera Martina Sáez, viene ahora Auri, Auri con el balón, Auri tira rápida, 1 con 30 por jugar, encuentra Jiménez, Jiménez que va a intentar desde 3, viene el tiro de 3 de Jiménez, vuelve a fallar la Fox, ahora es Jara con el balón, Jara recupera el rebote para New, para la chica de verde, va a pasar la mitad de la cancha, cruza la mitad. Intenta buscar el pase largo, se equivoca, Guevara con el balón. Ahora Guevara, sola la pintura, se mete. Falla nuevamente Guevara, falla en el intento. Auri con el balón, Auri que va a intentar desde 3. Sáez con la pelota, Sáez recupera ese rebote, se pelea el balón. Para la pelota con el pie, la juega ahora Ignacia Jara. Va a sacar Boston College desde abajo. Se nota un poco la concentración de las chicas, los nervios dentro de la cancha. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que viene de partido. La rompió desde abajo, recordemos que faltó los 5 segundos para sacar y se acaban los 5 segundos. Robo por parte de Auri. Jiménez ahora, Jiménez por 2, y ahora Jiménez por 2. La mejor mano de Boston College en este primer cuarto. 8 puntos para Jiménez, 2 puntos para la Marti Sáez, 10 puntos en total para Boston College. Y ahora se viene al ataque nuevamente Boston College, se robaba el balón y la salida por parte de News. Se viene buen corte atrás por parte de la Ancho, y tenemos nuevo punto para Boston College. Muy
buen pivoteo por parte de la Martín Sáenz. Mejor el corte realizado por la Anto Auri. Tenemos dos puntos más para Boston. Empieza a sacar un poco de ventaja al equipo local. El equipo de las Águilas de Maipú. 2-6 el marcador. Quedan 25 por jugar. Vale Guevara con la salida rápido. Viene peleando el balón con Mella. Guevara para Sáez. Se le escapa el balón de las manos. Se la pinchaban. Y ahora a la piscina que intentaba el tiro de dos. Ahora Auri que tiene la opción desde tres. Viene desde tres. Auri se vive triple para Boston College. Triple de la Anto Auri. Saca ventaja a las Águilas de Maipú. 15-6 el marcador. 5 puntos para la Anto Auri. Viene ahora Jara con el balón. Intentaba con el equipo de Valparaíso. Un último tiempo aparte de Antonio Amelia, que no te cuenta, y Boston se va a ventaja en este primer cuarto. 15-6 el marcador. Volvemos a la cancha, segundo cuarto de partido. Recordad que el elenco local 15-6 ganó el primer cuarto. Viene ahora el ataque por parte de Boston College. Intentaba Magdalena Silva para la Jovidal. Se equivocan en el pase. Viene ahora la salida por parte de New Crusader. Que todas las chicas usan tacones de color rosado. Esto por estar en el mes de octubre. Mete la prevención del cáncer. De la prevención del cáncer de mamas. Viene ahora el ataque por parte de New. Viene con la pelota Stephanie Guzmán. Buen baluarte por parte de este equipo. Busca la penetración, encuentra a su compañera, la jugadora número 13, José Postelerón, y tenemos los primeros dos puntos de este cuarto. Bien, ahora Silva con el balón, Silva que pasa en la mitad de la cancha, Silva que se va a meter hasta la zona pintada, encuentra a la Jovidal. Jovidal que busca la penetración, deja en el suelo a Guzmán, le cometen la infracción, y vamos a tener dos tiros libres para Boston College. La Jovidal y su primer ataque al aro, le cometen la infracción, y tenemos ahora dos tiros para Boston.
Vidal. Vidal con el tiro al aro. Segundo intento de Vidal. Falla los dos intentos. Rebote la Sofi Muñoz. Balón para Silva. Silva que tiene el balón. Va a buscar la penetración. Encuentra a la Sofi Muñoz. Muñoz con el balón. Quedan cuatro para el tiro. Si viene Silva hasta el aro. Se le escapa el balón de las manos. Ahora se viene el ataque por parte del equipo de New Crusaders. Silva que pelea el balón contra Guzmán. Cobran salto y se viene ahora la recuperación, o el balón mejor dicho, para el equipo de Valparaíso. Olivares con un buen robo de balón, se van a ir hasta el aro. Olivares que intenta por... ¡Sí, tenemos doble para Boston! Olivares con el doble. Primero dos puntos de Olivares en el partido, saca diferencia 17-8 en este marcador. El tablero electrónico que marca segundo cuarto, 8:45 por jugar. Y viene buen ataque por parte de Guzmán, Stephanie Guzmán, y tenemos doble para New. Réplica, respuesta inmediata por parte del elenco de verde. Viene ahora Muñoz, intentaba sola contra la defensa de New Crusaders. Olivares vuelve a robar el balón. Encuentra Muñoz. Silva con el corte. Le cobran caminar a Magdalena. La 14 de los amarillos que camina, no vale la jugada y tenemos saque para el equipo de verde. Viene jugando New Crusaders, se viene a la jugada número 3, en el caso Celedón, pasa a la mitad de la cancha Celedón. Bueno, es eso por parte de Olivares, Guzmán ahora con el balón, Guzmán con un buen afinto, un buen trozobe. Saca el balón afuera para Sofía Cortés. Cortés que se le escapa el balón de las manos, va a sacar ahora Boston College del costado. Vidal con la pelota, Vidal para sacar. Tiene el corte por parte de Silva, se viene Magdalena Salado, se frena entrando a la zona, entrega el balón para Vidal. Vidal va a buscar la penetración, deja el balón dando botes, le queda a Silva. Silva que va a buscar la penetración, buscaba, mejor dicho, Vidal en el pase, en la pintura, se equivoca, se viene ahora el ataque por parte de Guzmán, Guzmán que cruza la pelota, lado a lado, y tenemos taponazo de la Sofi Muñoz. Taponazo de la Sofi Muñoz. Pierde el balón el equipo de New y ahora sale jugando Boston College desde abajo. Olivares con el balón, pasa a la mitad de la cancha de Olivares, va a encontrar espacio. Encontraba a Muñoz, le pinchan la pelota en el pase, era buena la intención. 17-10 el marcador. Era el ataque, sigue atacando New Crusaders. Era Sofía Cortés que intentaba penetrar, le comete la falta Sofía Muñoz, la número 4 de Boston. Va a sacar desde abajo el equipo de Valparaíso. Sofía Muñoz roba la pelota. Buena defensa por parte de Boston. Buena defensa ahora por parte de New. Le queda el balón a Cortés. Cortés que no le va a ganar el Cortés. Se anota un doble. Sofía Cortés con una muy buena defensa por parte de New. Roban el balón. Se van hasta el aro. Y tenemos dos puntos para el equipo de New. Segundo. Ahora Silva con el balón. Silva busca la penetración, se frena cuando va a ir hasta el aro. Encuentra a su compañera Muñoz. Muñoz que buscaba de nuevo Silva, se equivoca en el pase Muñoz. Pelea el balón a Silva en el suelo. Silva que peleaba con Fernanda Lunas. Discutía la pelota. Tenemos posesión ahora para el elenco de Boston College. Va a sacar Vidal. A la pantalla el equipo de Boston, sale jugando Olivares. Olivares que va a buscar la penetración, llega hasta el aro Olivares. Forzado el tiro, se le escapa la pelota de las manos. Sofía Muñoz tiene ahora el ataque rápido por parte de la jugadora número 13. Comete la infracción Magdalena. Y era José León que se iba hasta el aro y va a tener dos tiros libres. Primera falta de Magdalena Silva. Partido peleado 17-12. 6:40 por jugar de este segundo cuarto de partido, primera mitad. Primer tiro libre adentro por parte de Josefa Celedón, 3 puntos ya en el partido.
Segundo tiro libre errado. Toma el rebote la Sofi Muñoz. Están jugando con Olivares. Olivares que va a buscar la penetración. Olivares que encuentra a Magdalena. Magdalena encuentra a Olivares. Y tenemos dos puntos, ¿no? La pelota caprichosa que no quiere entrar al aro. Se escapa del aro. Bueno, ahora buen robo ahora por parte de la Sofi. Perdón, de la Sofi Vidal. Fue Vidal que buscaba a Olivares. Le pasa el balón por la espalda. Se equivoca en la entrega. Pierde el balón Boca Sports. 6-23 por jugar desde el quinto cuarto de partido. Escucha la barra, se escucha el aliento del público. Intenta atacar el equipo de New Crusader. Viene Guzmán con un tiro de 3. Una pelota que no quiere entrar. Viene ahora la salida. Vidal, Vidal para Olivares. Se viene sola la pintura. Olivares, Olivares, Olivares por 2. Vuelve a fallar Olivares. La pelota que no quiere entrar, se nota los nervios en las chicas. Era buena la intención, era bueno el contragolpe. Estos son los tiros que no pueden fallar si es que quieren salir campeonas del torneo. Firma con el rebote, Muñoz con la salida. Muñoz, buen manejo de balón por parte de Muñoz. Va a buscar la penetración, nadie la marca. Muñoz, Muñoz, Vidal con el rebote. Vidal que choca con Muñoz. Bueno, se llena el intento más claro. Y viene ahora el ataque rápido por parte de Guzmán. Stephanie Guzmán que pasa sola, sola Guzmán. Falla también la chica de New Crusader. Pelea el balón con Magdalena Silva. Viene ahora la 17 de New Crusader que intentaba. Falla en el tiro y ahora Silva sale con el balón. Falla el pase largo para Olivares. Se le escapa el balón de las manos a Olivares. Iba a jugar desde abajo New Crusader. 4 puntos de ventaja para Boston College. 17-13 en marcador, 5 con 16 por jugar. Celedón juega con su compañera Cortés, Sofía Cortés con el balón, va a pasar entre dos, le roba el balón la Sofi Muñoz y viene el 1-1. Buena jugada la Sofi Muñoz y tenemos gol, van a dos goles. Robo y anotación para la Sofi Muñoz. Primeros 2 puntos en el partido. Vuelve a recuperar la ventaja. 6 puntos para Poli. Viene ahora Teleón con el balón. El intento de 3. Falla en el tiro. Sofía Muñoz con el rebote. Muñoz con la salida rápida para Boston. Le cobra la infracción a la jugadora número 13. Se le va encima a la jugadora de New Crusaders. Y tenemos saque del costado para Boston. Antes tenemos minuto por parte de la banca de New Crusader. Vamos a reanudar las acciones del partido. 19-13 el marcador. Recordar que Boston ataca de derecha a izquierda, mientras que New, vestido de verde, ataca de izquierda a derecha. 4-44 por jugar. Va a sacar Boston College del costado. Dejó Vidal con la pelota. Tiene la jugada preparada. Muñoz con el balón. Vidal. Vidal va a buscar la penetración. Tiene espacio. Busca a Vidal. Le pinchan la pelota. Pelea Vidal el balón. Se cobra salto y va a salir jugando New desde abajo. 4-37 por jugar, 6 puntos arriba Boston College.
salían jugando con la jugadora Janet Bucaide. Se le escapa el balón de las manos. Pérdida por parte de New y sale jugando Boston College ahora. Viene la montaña, el arena, Sofía Muñoz. Viene ahora la Jovidana hasta lado. Llega la Jovidana hasta lado, le cometen la infracción y vamos a tener dos tiros libres de nuevo para Boston College. Buena penetración de la Jovidal, buen intento de ir al aro. Primera del partido y vamos a tener un tiro en el primer lanzamiento. Erran el tiro. Segundo intento para Vidal. Vemos una gran ventaja en el partido y tenemos punto para Vidal. Primer punto de Vidal en el partido. Y ahora el segundo con un gol de Mario de Gabriel. Y tenemos dos más para Boston College. 22 a 13, 9 puntos de ventaja en el partido ya. 4 con 18 por jugar. Intenta cruzar la mitad de la cancha Celedón. Celedón para el equipo New Crusaders. Se equivoca en el pase para Cortés. Buena defensa por parte de Muñoz. Vamos a jugar desde el lado, desde el costado de la cancha, casi en la mitad. Buen paso para Silva, se va a meter hasta el aro. Silva llega hasta el aro, intenta por y tenemos punto para Boston College. Magdalena Silva puso la mitad de la cancha y tenemos los primeros dos para ella en el partido. Que viene ahora el ataque de New, buena defensa por parte de Olivares. Olivares va a buscar la penetración, llega hasta el aro, le pasa el balón a Sofi Muñoz. Le rebota el balón en el pie, lamentablemente se escapa la pelota de la cancha. Pérdida para Boston, saca de abajo New, 24-3 el marcador, 11 arriba Boston College. Magdalena que va a sacar desde abajo. No, era el balón rebotado entonces la jugadora de New Crusaders. Apreciamos mal desde acá. Viene el ataque por parte de la Sofi Muñoz. Buena bandeja por parte de la Sofi. Le faltó un poco de dirección. Viene ahora la salida por parte de New. Se viene Janet Bucaide con el balón. Devuelve el balón hacia atrás. Se equivoca la chica del equipo de Valparaíso. Pérdida de balón. Va a sacar ahora nuevamente Boston College. Sacar Muñoz. Muñoz que va a intentar sacar. Encuentra Silva. Silva que va a buscar la penetración. Va a llegar hasta el aro. Silva busca la penetración. Le comete la infracción. Y va a atacar. Va a tener la opción desde los dos tiros libres. La 14 de los amarillos. Magdalena Silva. Va con el segundo tiro libre, Magdalena. Un intento, viene con el tiro libre, falla en el intento. Sigue jugando ahora New. Y le damos la bienvenida a Daniel, que nos va a acompañar en los comentarios del partido. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte acá, que nos acompañe en el partido. Muchísimas gracias. El placer es mío de estar acompañándoles esta tarde en la transmisión de esta final entre New Crusaders, equipo que visita la casa de Boston College, equipo local que está ganando 24-13 en el segundo cuarto. Exactamente, ahora tenemos los dos tiros libres para la chica Guzmán del elenco de New. Tiro libre adentro para Guzmán. Stephanie Guzmán que ya llega a 3 puntos en el partido. Se equivoca en la salida del equipo de Boston. Recupera el balón Guzmán. Va a atacar ahora Celedón. Buena finta de Celedón. Y tenemos dos. No fallan el intento. Sola la pintura. Sigue atacando. Eso sí, el elenco de verde. El elenco de Valparaíso. El equipo de New Crusaders. Buena defensa por parte de Boston. Quedan 5 para el tiro. Se les acaba el tiempo. 2 para el tiro. Usuri se acaba. Pasa de largo. Muñoz con el balón. Sale jugando la Sofi Muñoz. A jugada rápida para Olivares. Olivares que también falla en el intento y ahora tenemos reposición para el elenco de New Crusaders. 10 puntos de diferencia. Cuéntanos, Daniel, ¿qué te ha parecido el partido hasta el momento? Mira, un partido que cuando
Estuvo en los últimos dos minutos del primer cuarto, lo ganaba Boston solo por dos puntos, sin embargo, tres posesiones prácticamente instantáneas permitieron sacar y ampliar una ventaja de siete puntos para que terminara con ese marcador amplio que han conservado en el segundo cuarto las chicas del quinteto para este periodo que designó el entrenador. Así que un partido por ahora de trámite, sin embargo, es una final y cualquier cosa se puede esperar. Sí, las chicas nerviosas se les notaba en el primer cuarto, en este segundo también. Ambos equipos están jugando una instancia definitoria. Así que cualquier cosa puede pasar en el básquetbol. Pincha nuevamente el balón con el pie a la jugadora número 13, Celedón. Va a sacar desde abajo Boston College. 10 puntos de diferencia en el partido. Va a sacar Vidal desde abajo. Y la rotación por parte de Boston. Olivares que se mete hasta el aro. Vidal con la pelota ahora. Buena finta. Llega hasta el aro. Tira. Toma su rebote. Pelean el balón. Y ahora es Cortés que sale jugando. Cortés con el balón. Pasa a la mitad de la cancha. Encuentra Celedón. Celedón con el balón, que tiene 3 puntos ya en su registro. Robo con parte Emilio Olivares. Olivares intenta pasar la mitad de la cancha. Llega hasta el aro de Olivares. Le pincha la pelota. Olivares que se iba. Buscaba sus 2 puntos. Y ahora tenemos saque de abajo para Boston College con jugada preparada. Silva que recibe el balón. Va a buscar abrir la cancha. Se le escapa el balón, recupera a Olivares de todas formas. Silva va a intentar desde 3, buena cinta. Le cobran caminar a Magdalena. Va a sacar desde abajo, del costado, mejor dicho, el elenco de New. Viene Guzmán con la penetración. Y yo le paro, Lucky Sabers. Buen punto de la chica Guzmán, Stephanie Guzmán, la número 11 de la Ferdes. 5 puntos lleva ya en su registro. Le pinchan la pelota ahora Vidal. Va a sacar desde abajo el equipo amarillo. No, corrige el árbitro. Y tenemos saque de abajo para los verdes. Se la escapó la pelota a las manos. Vidal con dos. Vaya en el intento de Boston College. Se viene al ataque ahora Sofía Cortés. Olivares llega hasta el aro, llega hasta la pintura. Le pinchan la pelota, le ponen el tapón. Llega José Celedón con una muy buena defensa. Evita el ataque por parte de de Boston College. Le hace una recomendación a la banca de Boston College. ¿Tiene estadística ahí? ¿No? Mira, yo tengo anotado algunos puntos. Los puntos son dobles, la X son triples, la falla son triples. Venía el ataque de Olivares, le cometen la falta y tenemos 2 tiros libres para Boston. Mira, tenemos en este momento como líderes anotadoras del partido a Josefa Jiménez, que lleva 8 puntos. Antonio Maurí tiene 5. Eso por el lado de Boston College. Por el lado del equipo de New Crusaders, Ignacia Jara, que tiene 2 tiros libres y un doble para 4 puntos. Y 5 puntos para Stephanie Guzmán. Exactamente, esas son las estadísticas que manejamos del partido. Acaba de anotar un tiro libre Emilia Olivares. Viene con el segundo intento, falla la chica Olivares. Viene ahora el ataque por parte de Josefa Celedón. Celedón que pasa en la mitad de la cancha, va a buscar el corte de Guzmán. Rebote por parte de Silva, sale jugando Silva. Silva encuentra a Olivares, Olivares sale hasta el aro, se recupera el equipo. Muñoz y la penetración. Era buena la jugada, ahora sí Vidal. Y tenemos doble para Boston College. Punto de la Vidal. Suma 2 puntos para Boston. Quedan 53 segundos por jugar de este segundo cuarto de partido. Primera mitad. Recordar que estamos presenciando la final
entre Boston College y New Crusaders. Final de la Copa de Oro. Campeonato de la Asociación Femenina de Básquetbol de Santiago. En ahora Sofi Muñoz, penetración perfecta de la Sofi. 2 puntos para Boston College. 6 puntos suma ya Sofi Muñoz. Entró prendida en este cuarto, entró prendido Boston en este cuarto. Olivares con la pelota va a intentar desde 3. Se equivoca en el tiro. Vidal con la pelota. Sofía Muñoz ahora sí intenta desde 3. Viene desde 3 la Sofi. Y tenemos triple para Boston. Sofi Muñoz desde Saturno. Primer triple del partido. Espectacular lo que acabamos de ver en los últimos minutos del ataque de Boston College. Y ya sacó 16 puntos de ventaja. La Sofi prendidísima Daniel en este cuarto. Ya suma 9 puntos en el partido. Así es, duplica la ventaja que tiene en este momento en su anotación el equipo de Boston College, aunque descuenta New Crusaders en los últimos 17 segundos del segundo cuarto, 32-18 la pizarra a favor del equipo de la casa. Exactamente, Ariel. Ahora tenemos el intento de 3 por parte de Silva. Vaya en el tiro. Ya se acaba y se termina la primera mitad de partido, primer cuarto. Nos vamos a las bancas para las instrucciones. Las chicas de amarillo que celebran, saben que lo que hicieron, el cometido que tuvieron en esta primera parte, les permite tener una pequeña ventaja, no menor, importante eso sí, para lo que será enfrentar la segunda mitad de partido. Yo creo que estoy saliendo por tu micrófono. Podemos decir que esto está recibiendo. Aló. Uno, dos. Uno, dos, tres. Aló. 1, 2, 3. Aló. Thank you.
Ya vamos a dar inicio a la segunda mitad del partido, tercer cuarto. Daniel, cuéntanos cómo viste esta primera mitad, algunas estadísticas que podamos tener del partido. Mira, sobresaliente las jugadoras Josefa Jiménez con 8 puntos, Sofía Muñoz fue la más destacada el segundo cuarto con 9 y Antonia Mauri con 5 completa el grupo de las 3 mejores anotadoras de Boston College. Por el lado de New Crusaders, Stephanie Guzmán con 7, Ignacia Jara con 4 y tenemos a Josefa Celedón con 3 puntos. Comienza el tercer periodo, Jesús. Bien, al ataque el equipo de New Crusaders de Valparaíso. Recordar que ahora atacan de derecha a izquierda las jugadoras de verde, mientras que de izquierda a derecha las jugadoras de amarillo. Tenía Cortés con la pelota, se le escapa de las manos. Vamos a tener balón para Boston College. Vidal con la pelota, quiere cruzar la mitad de la cancha. Vidal bien marcado por Guzmán. Olivares con el balón, Olivares con la pinta de tiro. Balón para Vidal, Vidal que va. Jiménez, que buscó la penetración. Y tenemos doble y falta para Jiménez. Jiménez con una muy buena penetración le cometen la infracción. Y tenemos la opción de un triple a la antigua para Boston College. Rompió la pintura Josefe por el centro de la cancha desde el eje y hizo la bandeja contra tablero de mano izquierda. Buena penetración, dominó bien la pintura y falló en el tiro libre. Peleaba el rebote la Sofi Muñoz, se nos va el balón por el costado y tenemos reposición para New Crusader. Intenta el saque largo para Ignacia Jara, para que se hace con la pelota, viene al ataque el equipo de verde. Le cobra la infracción a Jiménez. Con cuidado a Jiménez, que ya tiene 3 faltas. Así es la tercera personal de Ho que llega a 3 faltas. La mesa indica que es la segunda. Está bien, está bien. Corregimos nuestro registro, es la segunda de Jiménez. Muñoz con el rebote. Vidal pasa a la mitad de la cancha. Auri con el balón, la Anto Auri, la capitana de Boston. Encuentra Muñoz, Jiménez, va a buscar la penetración Jiménez,
Muñoz, ahora sí Muñoz va a ir hasta el aro, se va hasta el aro, le cometen la infracción y tenemos dos tiros libres para hoy. Paul de Josefa Celedón, que le da la oportunidad a Sophie Muñoz de cobrar dos tiros libres. La segunda falta de la jugadora Celedón de New Crusaders. Muñoz con el primer intento. Tiro libre adentro. Muñoz que falla el segundo. Buen rebote, buena pelea por parte de Juárez. Fallaba Vidal. Se viene Celedón al ataque. Muñoz en la ayuda, en la colaboración defensiva. Olivares con el juego de balón. Le quita el balón a Cana de la Fuerza. Se viene y se está parado. Era la finta de Olivares. Buena jugada. La chica de amarillo. Se le escapa el balón de las manos. Pierde el balón Boston. Y se viene al ataque. New Crusaders de Valparaíso. Presión toda la cancha del equipo local de Boston College contra New Crusaders, que le está complicando la salida y la transición a la ofensiva. Exactamente, Daniel. Buena defensa de parte de Boston. Se le escapa ahora Cortés al equipo de amarillo. Logra la recuperación Jiménez. Buena defensa por parte de Boston. ¡Qué taponazo que acabamos de ver! ¡Cómo le saca la pelota! El Dios que busca el doble y tenemos punto para Boston College. Prendidísima la Sophie Muñoz. Era Guzmán quien atacaba al aro, quien intentaba. Le pincha la pelota. Ahora la Anto Auri. Balona, zorra, largo para la Sophie Muñoz. Auri que va a intentar desde tres. Auri que intenta desde tres. Jiménez ahora con el balón. Busca la penetración, le cometen la infracción y tenemos dos tiros libres para Boston. Daniel, algo que vimos recién, una tapa formidable por parte de Jiménez y algo que no se celebra tanto en el básquetbol femenino. No se escucha el público gritar o las compañeras celebrando, mientras que en el masculino lo vemos al contrario. O sea, vemos una tapa y salta toda la banca a celebrar. Así es, así es. Se está haciendo respetar en la pintura la jugadora con el número uno de Boston College, también haciéndose presente en rebotes ofensivos y defensivos, pero las tapas siempre son emocionantes, Jesús. Exactamente, falla Jiménez, las José Jiménez, el primer intento. Falla el segundo intento también, Jiménez. Celedón con el balón, Celedón con el rebote, la número 3 de la verde. Viene ahora el ataque por parte de Guzmán. Buena finta por parte de la chica Cortés. Buena penetración. Toma la pintura y anota un nuevo doble para New Crusaders. Auri con el balón. Olivares. Jiménez. Jiménez por tres. Jiménez por tres. Rebote de Vidal. Auri. Auri con la pelota. Acaba la penetración la chica Auri. Ahora sale jugando Jara. Jara con el balón. Encontraba a Meya, que intentaba de larga distancia. Y ahora nuevamente le saca el balón de las manos. Jiménez se está haciendo respetar. Está mostrando todo lo que puede hacer en defensa la chica de Boston College. Era el ataque. Guzmán intentaba eludir a Vidal. Buena defensa de Vidal. Se equivoca en el pase y ahora la Sophie Muñoz. Busca Jiménez. La penetración de Jiménez, le comete la infracción y tenemos dos tiros libres para Boston. Falta de la número 10 de Guzmán, perdón, de Ignacia Jara. Que lleva en estos momentos. Está esperando el cartel de la mesa. Cuatro faltas ya. Cuéntanos, Daniel, ya cuatro faltas. Ya con cuatro faltas condiciona a la jugadora. No puede hacer una más porque tendría que salir del partido. Así que seguramente veremos algún cambio en la banca de New Crusaders para reemplazar a esta jugadora marcada con el número 10. Es importante lo que ha hecho Jiménez porque está penetrando y usando mano derecha o mano izquierda, recibiendo faltas, cobrando tiros libres y al final sumando puntos, que es la esencia del juego. Exactamente, Daniel, como tú mencionabas.
tenemos dos jugadoras prendidísimas en este cuarto. Jiménez vuelve a robar el balón. Confía que se hace con la pelota. Entre Muñoz y Jiménez en este cuarto se están haciendo un festín. Cargando al equipo. Intentaba ahora la jugadora número 14, Antonia Mella, para News. Pelea el balón la Anto Auri. Gana la pelota aguerrida la capitana de Boston College, la capitana de las Águilas. Y es balón para Boston College. Sí, va a sacar desde abajo Boston College. Hay minuto por parte de las jugadoras de verde. Vamos a las bancas para las instrucciones. ¿Cómo? Volvemos ya en este tercer cuarto de partido, 6-21 por jugar, 17 puntos de diferencia. Cuéntanos, Daniel, ¿qué te parece hasta el momento esta segunda mitad de partido? Mira, la presión alta de Boston College está haciendo su trabajo. De hecho, tienen dos puntos nada más en el cuarto al equipo de New Crusaders. Y esa ventaja de 17 puntos tienen que administrarla bien para llegar al final de partido con cierta comodidad. Exactamente, ahora ataca Boston College. Va Vidal con la pelota. Buena, baja por parte de Vidal. Pasa la pelota por la espalda. Le tocan el balón. Guzmán con una muy buena defensa. No la dejó ir cómoda al aro. Iba a sacar desde abajo. Boston College. Queda un segundo para el tiro. Así que tiene que tomar el balón y lanzar. Viene el lanzamiento de triple. Maravilloso. Desde Saturno la Jiménez. Estamos esperando para ver si se marcó doble o triple. Se marcó como doble, pero fue espectacular el tiro que lanzó. Viene ahora atacando nuevamente New Crusaders. Están, bueno, lamentablemente las chicas de New están idas dentro del partido. Se les está escapando. Ya son 19 puntos. Se nota un poco la desesperación por tratar de cortar la ventaja. Cuéntanos, Daniel, ¿qué aprecias tú del partido? Mira, cuando intenta nuevamente un triple Jiménez, pero falla. Es un partido donde, como te decía hace poquito, saca una ventaja bastante importante. Ya prácticamente es el doble de la diferencia y no se le ve mucho movimiento al coach de New Crusaders para darle descanso a algunas jugadoras. Posiblemente acusen cansancio producto de esa defensa en presión alta. Viene ahora Jiménez hasta el aro. Le tocó recibir la tapa ahora por parte de Celedón. Viene ahora el ataque por parte de las chicas de Verdes. Se van con la pelota, va a buscar la penetración, pasa por la zona pintada, falla en el tiro, recupera el balón, Guzmán, vuelve a Celedón, quedan 10 para el tiro, 10 en el digital, Cara se mete hasta el aro, le comete la infracción.
Falta ahora sí de Jiménez. Ahora sí que llega la tercera falta a Lasco Jiménez. Importante lo de New Crusaders. Tiene a la chica Jara con 4 faltas. Y es una de las 3 jugadoras top que tiene este equipo. Podemos mencionar a Ignacia Jara, a Sofía Cortella, a Stephanie Guzmán, que en la semifinal contra Chepi fueron de otra serie y fueron quienes sacaron el partido adelante, por decirlo de una forma. Claro, toca administrarse muy bien el resto del partido para poder contar con ellas la mayor cantidad de minutos posible. Ignacia Jara que anota un tiro libre y llega a 5 puntos en este partido. Y a Vidal hasta el aro le comete la infección la jugadora número 9. Sofía Cortés comete la infracción, le tenemos anotada una falta, vamos a ver si es la primera, es la segunda de Sofía Cortés. Vidal, el tiro libre, llega a 5 puntos en la jugada. Falla en el segundo intento, Vidal, recupera el balón, el equipo de Cruzeiros, Cortés con el ataque, se mete en la pintura, encuentra a su compañero, encuentra a Antonia Mella, anota sus primeros 2 puntos en este partido. Pierde el balón, ahora Boston College en la salida, tenemos punto para Stephanie Guzmán. Guzmán que ya llega a 9 puntos. Y se van a las bancas los equipos para las instrucciones. Vuelve a la cancha de las jugadoras, va a sacar Boston College. La jugadora de la amarilla, la Zayla Temaipuk, inicia el ataque de la mano de la Jodial. Vidal con el balón, va a buscar la penetración, encuentra a la Sofi Muñoz. Sofi Muñoz que va con un canto claro, tenemos nuevo doble para la Sofi. La Sofi está de otra serie en este partido. Todo lo que lanza la Sofi está cayendo. Viene Guzmán con el ataque para New. Jugadora de verde, las chicas de Valparaíso que intentan el ataque, pica la pantalla, Guzmán. Celedón que va a intentar desde 3. Y tenemos triple para New Crusaders. Triple para New Celedón con un triple. Llega a 6 puntos la chica de verde. Viene ahora la penetración de Muñoz. Le cobran caminar, no vale. Ha reducido peligrosamente la ventaja que tenía el equipo Boston College. Ya está solo a 14 de diferencia con New Crusaders. Exactamente. Va a estar 41-20. Tuvo un muy buen robo antes del minuto Guzmán, que le permitió rebajar la distancia. Y bueno, luego vimos el triple de Celedón, que también va a reducir la distancia. Complicada la chica Jara,
al parecer el dedo, la mano, no sabemos, no apreciamos bien desde acá. Mientras veíamos el punto del Anto Auri, quien ya llega a 7 puntos en este partido, es reemplazada la capitana de Boston, entra la Vale Guevara. Buena defensa por parte de Boston. Jara con el balón. Cortés va a buscar la penetración. Se frena Cortés, pivotea, encuentra Celedón. Se dispara el tiro, buen robo de Mira Vivales. Le juega el balón al Vidal. Vidal que se le enrea el balón, se le escapa. Guzmán le pincha la pelota, se la lleva. Y ahora se viene el ataque por parte de Newstaber. Bella con el balón. Compañera Cortés. Busca la penetración y tenemos 2 puntos para Newstaber. Reduce la ventaja, 16 puntos de diferencia. 14 puntos de diferencia en el partido. Mene. Gana con un robo, gana a buscar el contragolpe, van 2 contra 2. Costado volar, Ivana Cortés falla en el intento. Quedan 10 para el tiro, Jara con el balón, Jara va a buscar la penetración. Celedón con la pelota. Va a buscar Guzmán desde 3, falla en el intento. Va al rebote, pelea el balón. Y ahora sí, Jiménez con el rebote, rápida salida por parte de Olivares, se le escapa el balón. Muñoz con la pelota. Olivares buscaba a Muñoz, Muñoz busca la penetración, juega con Olivares, se le escapa la pelota. Ahora intenta la Sofi, va por tres. Triple de la Sofi, Muñoz. Desde Saturno no se está sorprendiendo la Sofi el día de hoy. Está pero prendidísima Muñoz. Partidazo que tenemos de la número 4 de Boston College. Totaliza 8 puntos ya en este cuarto Sofía Muñoz, para un total de 17 en el partido. Está prendidísima la Sofi. Canas Jiménez va a buscar desde 3 también. Jiménez por 3, pasa de largo Jiménez, pincha el balón Ignacia Jara. Tenemos cambio en Boston College. Se viene la Flo Bravo a la cancha. Sale Jiménez. La José Jiménez a descansar unos minutitos. Bravo a la cancha. Florencia Bravo, la número 3 de las amarillas. Hay cambio también en New Crusaders. Recordemos que tenemos 17 puntos de ventaja. Dale la jugadora número 10, Ignacia Jara. Recordemos que tiene 4 faltas. Y entró Francisca Pizarro a la cancha. Muñoz. Intentaba. Rebote para Muñoz. Va a buscar la penetración Muñoz. Rebote de Guzmán. Salía rápido con Pizarro. Llega la Flo Bravo en la marca. Si es Cortés, no, perdón, a Guzmán. Guzmán por 2 para New Crusaders. 11 puntos para Stephanie Guzmán de New Crusaders. La mejor anotadora del equipo es la visita. Exactamente. Guzmán ya lleva 4 puntos en esta segunda mitad. Queda 1 minuto con 7 segundos por jugar. La diferencia sigue siendo de 15 puntos para el local. Manejo de balón en la pintura para Vidal. Siete puntos para Josefa Vidal. Blasco Vidal. Buena penetración de Guzmán. Está pasando como quiere. Se le escapa el balón. Se le quita Guzmán. Se viene el contragolpe de Guzmán. Nuevamente 2 puntos. Empieza a reducir la ventaja. 49-34, 49-36 el partido. 13 puntos de diferencia. Ahora Muñoz es quien intentaba la pelota. Muñoz con el balón. Olivares con Bravo. Pelea el balón con Pizarro. Decisión salomónica.
consideraron que era un 2 arriba y por ley de posesión, por ley de alternabilidad, le corresponde a Boston. Regresa Jiménez. Regresa Jiménez a la cancha, seguramente pensando en el tiro de 4 segundos que van a tener en esta jugada. Ahora sí se fía Muñoz con el rebote y un nuevo doble para la Zeta. Y se acaba el sexto nomás, tercer cuarto finalizado. Boston College, que se va arriba en el marcador, 49-36. Me parece que los dos puntos de Sofi Muñoz no los han sumado. Ahí está, 51-36. Entonces la pizarra termina el tercer cuarto con 15 puntos de diferencia para Boston College, apuntando hacia un nuevo título en esta final de la Copa de Oro de la Asociación de Santiago Femenina. Y New Crusaders tendrá que hacer algunos ajustes. Depende mucho de lo que haga su anotadora Stephanie Guzmán, que es, como señalábamos antes, es la máxima anotadora. Ahora lleva 15 puntos de Stephanie. Nacia Jara, que también destaca en la ofensiva, lamentablemente está con 4 faltas. New Crusaders, con su coach Rodrigo La Rivera, está buscando la fórmula para poder retener a Boston College, Jesús, pero no ha podido. No ha podido, tenemos dos jugadoras prendidísimas, la José Jiménez, la Sofi Muñoz. Hay que decirlo, la Sofi Muñoz no la vimos, desde mi registro, mi recuerdo, no la vimos lanzar ningún triple en todo el campeonato. Y hoy, en la final, se está matriculando con dos. Cuando cuentan las cosas, cuando hacen falta en los momentos precisos, siempre un triple es bienvenido. Exactamente. Este cuarto termina con un punto de diferencia, cuarto muy peleado. Así es, son los cuartos donde los directores técnicos de las categorías inferiores de baloncesto colocan a las que se supone son las mejores jugadoras. Después de combinar y alternar durante los primeros dos cuartos, en el tercero sacan sus mejores fichas. Así que veremos cómo se resuelven los últimos 8 minutos para saber quién va a levantar este trofeo esta tarde en Santiago, en la comuna de Maipú. Último cuarto del partido, 51-36, últimos 10 minutos para definir a quién será el campeón de la Copa de Oro, categoría sub-13, esto por el campeonato de la Asociación Femenina de Básquetbol de Santiago. Inicia el ataque el equipo de New Crusaders, el elenco de Valparaíso. Robo por parte de Boston College y viene Olivares hasta el aro. Olivares por 2, falla en el intento en la zona pintada. Viene ahora el ataque de New Crusaders, intentaba el contragolpe rápido. Tiene contacto el balón. Guzmán con la pelota. Bella con el balón, va a buscar la penetración. Guzmán que recoge el rebote. Y la chica Anto Auri que la pasa a golpear, le pide la disculpa correspondiente. Y tenemos 2 tiros libres. Dos tiros libres para el equipo de New Crusaders. Primera falta de Antonia Jauri. Segundo tiro libre. Más que un intento. 0 de 2. Falla los 2 tiros libres.
Viene ahora el ataque. Boston College salía con Audi. Audi con Guevara. Guevara intenta por dos. Y tenemos puntos para la Vale Guevara. Primeros dos puntos de la Vale Guevara en este partido. Guzmán con la penetración, falla en el tiro, estaba solo en la pintura, salida rápida por parte de Boston College, Guevara que se le escapa el balón, pincha el balón con la rodilla, se le escapa, va a sacar desde abajo el elenco de New Crusaders. Sin para... punto hasta este momento New Crusader en este cuarto, que necesita ir descontando para tener aspiraciones en las últimas instancias si quiere llevarse el título esta tarde. Exactamente, tiene que atacar rápido New, convertir y bueno, plantarse bien en la defensa para poder evitar que Boston siga sumando en este cuarto. Totalmente. Tiene cara con el balón. Cortés, Guzmán. Buen corte. Cortés le deja el balón servido a Guzmán y tenemos dos puntos sobre la chicharra por parte de Guzmán. Buena jugada entre Guzmán y Cortés, queda sola en la pintura la chica Guzmán y tenemos doble para New Crusaders. Ahora venía el ataque rápido por parte de Jiménez para Boston College. Jiménez comete la falta, falta innecesaria totalmente. Sí, posiblemente queriendo recuperar un balón que en lanzamiento fue contra el tablero con bastante fuerza. Pero significa para ella la cuarta falta y tener que ir a descansar. Hay doble cambio en Boston. Sale Jiménez, sale Guevara, entra Sáez. Y entraba Hidal en su reemplazo. New Crusaders que está intentando atacar con bastante rotación de balón. Pasar y cortar, pasar y reemplazar. Basando el juego en dos jugadoras, claramente tiene que resolver, o resuelve mejor dicho, con Jara y con Guzmán. Dos jugadoras que ya causan un poco de desgaste, pero parece que cree que con eso le va a alcanzar. Tiene el tiro desde Saturno, la chica número 13, Josefa Celedón, segundo triple en el partido. Importante, Jesús, que aparezca alguien más en el equipo de New Crusaders, porque toda la carga, justo mencionábamos que estaban llevando las dos jugadoras. Exactamente, aparece Celedón, que en el cuarto anterior también nos mostró un triple. 12 puntos de diferencia, acortó la distancia el equipo de New Crusaders. No alcanzamos a apreciar de quién fue la falta, pero en la primera del partido. Mira, debe haber sido la número 14, porque me pareció que el árbitro señalaba la número 15, pero la número 15 no está en cancha. Así que Antoniela Mela tiene su primera falta. Y ahora le comete falta a la Jovidal, que va a tener la opción de los dos tiros libres. Si no me equivoco, se lo cobraron a la chica número 9, Sofía Cortés, que llega a tres faltas. Siete con 12 por jugar. 12 puntos de diferencia. Marcador a corto la distancia. Ataque de Guzmán, buscaba Jara, se le escapa el balón, Jara mantiene la posición, combina con Guzmán, Guzmán que intenta el dribbling, intenta penetrar, ahora es Mella que busca el intento de dos, falla en el tiro, toma su rebote, hay balón dividido y va a jugar ahora Boston College desde abajo. 6 con 50 por jugar, partido emocionante, partido peleado. Así es, se le ve bastante movido, activo en la banca Camilo Merchant, buscando las fórmulas para mantener la ventaja.
arriba el equipo de New Crusaders. Ahora comete la falta la chica Cortés, la chica número 9, también llega a 4 faltas. Se empieza a complicar el elenco de New Crusaders. 2 de las 3 mejores jugadoras ya con 4 faltas. Y además de eso, Jesús, entonces comienzan a sumar en colectivas. Ya dentro de poco comenzarán a pagar con tiro libre cualquier falta que cometan en cualquier zona de la cancha. En el intento de 3 de Jara, falla en el tiro, nadie agarra ese rebote, le queda Celedón en las manos. Y ahora viene Cortés con el intento de doble largo. Olivares con el balón, le pincha en la pelota, pelea el balón. Guzmán con Auri, se cobra salto, se cobra balón dividido. Va a jugar el elenco de verde, New Crusaders. New Crusaders tiene la oportunidad de acercar el partido a una ventaja de 10 puntos o de un solo dígito si es un triple lo que hacen. Pérdida de balón. Pérdida de balón, la chica se va al suelo, toca la línea, que es lo que cobra el árbitro, y va a sacar desde abajo Boston College. 53 a 41 el resultado de este partido, 6 con 10 por jugar. Muñoz con el balón, Muñoz que va a buscar la penetración, buena cinta de Muñoz, le cobra la infracción y tenemos 2 tiros libres para Boston College. Juega ahora 10, comete la infracción y, si no me equivoco, en la quinta. Así es, se despide del partido, entonces Ignacia Jara. Aquí hay un poco ya de alivio por parte de la banca de Boston, me imagino. Una de las mejores jugadoras, de las mejores manos de New Crusaders, sale de la cancha, se va expulsada cuando todavía queda bastante tiempo, 6 minutos por jugar en este último cuarto. Así es. Desconsolada en este momento la jugadora, consigue aliento el asistente de la banca de New Crusaders, pero el partido debe continuar, solo que sin ella. Le cobran falta ahora a Vidal. Esa falta innecesaria, la presión alta. Creo que llega. Es la primera. Es la primera para Jovial. Pensé que tenía una más. Ahora comete la falta la Anto Auri. Auri que llega a 2. Hay cambio en las filas de Boston College. Dale, sale Anto precisamente Auri. E ingresa Jiménez. Tiene Mella con el balón. Celedón. Celedón que ya lleva 2 triples en el partido. Guzmán. Ahora sí, Guzmán que tiene el balón. Va a buscar el tiro del doble largo. Falla en el intento. Rebote para Pizarro, la más bajita de la cancha en estos momentos. Ahora sí, Guzmán va a buscar la penetración, se mete en la zona pintada, le deja el balón a Cortés, Cortés que para el bote, empieza a complicar, luego por parte de Vidal, se viene el contragolpe de Boston College, 3 contra 2, 3 contra 2. Viene Vidal, tenía dos compañeras solas, le deja cargar. Ahora Celedón, Celedón va a intentar desde 3, le dan el espacio, nadie la marca, falla en el tiro, la marca y Sáenz con la pelota. Emilia Olivares con el balón, va a buscar la penetración, busca la Costinelli. Sofía Muñoz intenta, falla también, se nota el cansancio ya en las chicas. 3 cuartos seguidos ya jugando, ya no es lo mismo llegar y ir al aro, la fuerza ya no es la misma, la energía tampoco. Sí, comienza esto a traducirse, Jesús, en algunas imprecisiones, inclusive las decisiones que se toman a veces no son las correctas. Y esta es la quinta, si es falta de Jiménez, es la quinta. No, se la cobraron a la chica número 6. No cobraron foul, ok. Mira, nos faltan casi 5 minutos, faltan 4:49 y ya los dos equipos están pagando tiro libre por cada foul que cometan. Sí, Boston estaba abajo en falta en este último cuarto, pero cometió 2 faltas innecesarias en la salida de New Crusaders. La tuve que cortar 2 veces el balón, 2 faltas, y bueno, eso se paga después cuando lo vemos ahí ya con la penalización, y cualquier falta en este momento puede ser 2 tiros libres. Así es, así es.
La chica Jara se acaba de convertir en otra asistente más en la banca. Está bastante impaciente, de pie en la banca, alentando a sus compañeros. Sí, en estos momentos no le queda mucho por hacer más allá de alentar a su equipo, de apoyarla, de gritar junto a ella. Bueno, y lo que conversábamos recién, una falta, dos tiros libres para Newport State. Vaya, en el primer intento, Sofía Costés. Ahora que lleva 6 puntos en el compromiso para New Crusaders, convierte el segundo tiro libre. Para Vidal, cruza toda la cancha, va a buscar la penetración. Hay cambio en Boston College. Sale la número 13, entra Anto Auri, quedan 4:30 por jugar. Pizarro con el balón, Pizarro busca la penetración. Guzmán te hace con el rebote, juega con Celedón. Celedón marcada por Martina Saez, busca la penetración. Celedón intenta un tiro bastante forzado, se hace con su rebote, toma el balón. Le cobran falta a Emilia Olivares, tiene 2 tiros libres. Sofía Cortés que va a intentar de la línea de tiro libre. La falta innecesaria por parte de la Emi. El partido de cierta forma se congeló una vez que salió Jara. Ninguno de los dos equipos ha anotado puntos. Se mantienen esos 12 puntos de diferencia. Bajó un cambio Boston College. Está tomando malas decisiones también. No está yendo bien a la área, tiene que apretar un poco más el balón. Pero New Crusaders se quedó sin un arma de ataque importante. Así es un partido que ha mantenido la diferencia en doble dígito. Que si bien es con 11 puntos, un partido de 4 posesiones como mínimo, esto pareciera que Boston lo puede controlar sin mayor complicación. Ahora veíamos el balón dividido entre Boston College y New. Hay minutos desde las bancas por parte de Boston College. Quedan 3:52 por jugar. New Crusaders desde abajo, 11 puntos de diferencia en el partido, 3:50 por jugar, ataca Guzmán.
van con el balón para las verdes. Robo de la Jovidal, se viene la Jovidal con el en la cancha con la mitad. Balón para Lanto Auri, va a buscar la penetración. Auri con el balón. Jiménez va a buscar ahora sí la penetración, queda noche para el tiro. Es Vidal quien intentaba. Van con el rebote, salida para allí. Bella con la pelota. Buen robo, buen pinchazo por parte de la Sofi Muñoz. Llega ahí a la cobertura defensiva, toca el balón, se va por el fondo de la cancha. Y tenemos juego para el equipo de verde, para el elenco de Valparaíso, New Crusader. Cortés va a buscar la penetración. Cortés encuentra Bella, que va a buscar de larga distancia. Le faltó un poco de altura a su tiro. Buena dirección. Mantiene la posición el equipo de New Crusaders. New con el ataque. Bella sigue con el rebote. Pelota peleada entre Auri y Bella. Balón para el equipo de Boston College. 2:55 por jugar. Estefi se acaba el partido. Quedan casi 3 minutos. 11 puntos de diferencia. Auri con el balón. Auri busca la penetración y tenemos 2 puntos para Boston College. Auri vuelve a sumar un doble. Importante es esta, Jesús, porque no importa lo que haga Crusader, siempre va a mantener una diferencia sobre los 10 puntos o igual a 10 puntos. Así que muy vital. Exactamente, Daniel, como mencionabas. Viene ahora la Sofi Muñoz, busca la penetración. Tiene los 13 puntos de diferencia. Boston College viene con banco en el ataque. Se viene un nuevo cambio en Boston. Se viene a la cancha la número 16, la José Pérez. Chica que se viene reintegrando al equipo. Estaba con una lesión. Alcanzó a estar para la final. Alcanzó a estar para el último partido. Le deseamos toda la suerte a la José Pérez. Excelente oportunidad de reencontrarse con su grupo de compañeras y con su equipo para poder celebrar el día de hoy lo que parece ya una victoria virtual de Boston College. Cuando ya quedan 2 minutos, si viene al ataque Pizarro, pierde la posesión. Robo por parte de Emilia Olivares, se frena. Viene el rebote para Boston College. Le cobran falta a Vidal. Hay 2 tiros libres. Estas son las faltas que no tiene que cometer Boston ahora. Le permite la opción de poder anotar 2 puntos rápido a New Crusaders y reducir la ventaja cuando ya queda poco tiempo en el partido. Y sin correr el reloj, que es el activo más importante que necesita Crusader en este momento, que el reloj no avance tan rápido porque está muy abajo en la pizarra. Exactamente, falla Antonia Mella en su primer intento. Tiene una segunda oportunidad. 56-43 el marcador. Cefa con el balón, le pincha la pelota, recupera, juega con su compañera de equipo, la Sofi Muñoz. Ahora es la Anto Auri que intenta la penetración, falla en el intento, se viene ahora el ataque de New Crusader. Emilia Olivares con el robo, se va al suelo Emilia, acaba a la Anto Auri. Sale jugando con Celedón, Guzmán con el balón. Guzmán va a buscar la penetración, queda 1:16 por jugar, ya no queda nada, Sesti se acaba, 1:13 de partido. Cortés con la pelota. Mella va a buscar la penetración. No la deja ir hasta el aro la José Pérez. Buena defensa de Boston College. 1:02 por jugar. Ya parece que esto está decidido. Así es. 62 segundos para que Boston administre una ventaja que parece inalcanzable ya a estas alturas del partido. Comete falta la jugadora número 9, si no me equivoco.
Comienza la rotación por parte del técnico La Rivera para otras jugadoras que no han tenido tanta acción, entendiendo que ya el partido es inalcanzable para ellas. Claro, venía un cambio también por parte de Boston. Va a salir la jugadora que va a lanzar. Así es, tendrá que esperar Florencia Bravo su momento en el que Emilia Olivares termine de cobrar sus tiros libres para que se incorpore a la cancha y pueda terminar el compromiso. Fallan los dos tiros libres, se mantiene la pelota en cancha. Robo por parte de Auri. Sale jugando Boston College. Sofía Muñoz va a intentar desde tres. ...37 por jugar, ya se nos acaba el partido. Se va a sentar la Flor Bravo, entendiendo que ya un cambio a esta altura. Cambio para Olivares. Olivares, un tiro innecesario, pesado. Hay que administrar el reloj, ya no queda nada, ya no queda nada. Es este y se acaba, creo que puede jugar. Muñoz con un nuevo doble. Siete segundos para que termine, le cometen falta a Guzmán, va a ir con dos tiros libres. 15 puntos de diferencia ya en este partido. Con esta cesta, Sofi Muñoz totaliza 22 puntos hasta aquí en el partido. Ya no podrá seguir, sigue en cancha. Pero quedan 7 segundos de compromiso, dos tiros libres para Crusaders. Y esto está prácticamente listo, Jesús. Bueno, vemos la banca de Boston College ya de pie, listos para celebrar. Emocionadísimas las chicas. Auri con el balón, sale jugando con Pérez, quedan tres para que se comience. Y Boston College campeón, nada más que decir, felicidades a las chicas, sale entrenador Camilo Marchán. Se lo merecen las chicas, tienen que celebrar, se van a despedir ahora. Así es, consigue el título con esa pizarra de 58-44, gran desempeño de las jugadoras de Maipú y eso permite que puedan celebrar y que el título quede en casa. Exactamente, felicidades para todas las chicas, para el cuerpo técnico, también felicitar al equipo de New Crusaders que hizo un campeonato espectacular. New Crusaders perdió dos partidos en todo el año, perdió el partido local contra Boston College y ahora la final contra Boston, mientras que Boston por su parte perdió solamente un partido de local contra New Crusaders. Venían 1-1 iguales antes de este partido. Venía un partido peleado, un partido parejo, no se sabía qué es lo que podía pasar. Así es, el desbalance entonces a favor de Boston College, que gana por primera vez en su casa entonces a New Crusaders en esta temporada, pero ganaron el importante, Jesús. Ganaron el definitivo, el que les da el campeonato, el que les da la copa. Y la sub-13 se queda con el campeonato, en lo que vendría siendo la Copa de Oro del campeonato de la Asociación Femenina de Básquetbol de Santiago. Y nosotros nos empezamos a despedir de la transmisión. Gracias también por acompañarnos. Nos dejamos conectados para que sigan viendo la celebración de las chicas. Un placer, Jesús, y muchísimas gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de acompañarlo en caseta. Un placer por tenerte aquí con nosotros.
medallas para las chicas de Valparaíso, del equipo de Luis Cristero, el segundo lugar de la Copa de Oro. Felicidades, chicas, por el campeonato que realizaron. Y ahora, el equipo ganador, la campeona de la Copa de Oro, categoría sub-13, Boston College. Levanta la copa de campeón, la capitana de los Cojones. Felicidades, un gran aplauso para la chica. Campeona femenina de la asociación femenina de la asociación. 100 por 100.